Estamos en este lugar que acaba de ser presentado a la comunidad. Será el nuevo departamento de educación vial que el gobierno de Junín pone en marcha. Decía el intendente Pablo Petreca, esto significa la puesta en marcha de una política pública en materia de seguridad vial, en materia de educación, de concientización. Así es, este es el lugar físico donde va a funcionar el Departamento de Educación Vial y también va a ser el lugar físico donde va a estar, es la casa de este grupo que tan comprometido está con el tránsito, que es Estrellas Amarillas. Pero lo importante, esto es la decisión que hemos tomado de que sea una ordenanza, que sea una política pública, que trascienda cualquier tipo de gobierno. Para nosotros entendemos que una de las patas claves para poder mejorar, y si no diría la única, más importante para poder mejorar nuestro tránsito, es la educación, ¿no? Sin duda es la educación. Cómo nos comportamos en la calle, cómo nos comportamos cada vez que somos peatones, usamos una bicicleta, una moto o un auto, es como somos cada uno de nosotros, ¿no? Uno puede ver reflejado el comportamiento en el tránsito. El día a día, la vorágine hace que a veces uno vaya distraído. Para nosotros la seguridad vial es una política fundamental. Así lo hemos tomado cuando arrancamos en la gestión en el 2015. Recordamos en ese momento la gran cantidad de motos que había con picadas y situaciones, la verdad, muy desagradables, que fuimos trabajando, fuimos tomando decisiones que han tenido que ver primero con fortalecer una agencia de seguridad vial que estaba desmembrada, que hacía falta incorporar personal, poder incorporar equipamiento. Hoy aquí también figura, está constituida en este lugar, en otra dependencia aquí cerquita, el lugar de la agencia de seguridad vial también, que ha sido un lugar para poder trabajar de otra manera. Bueno, distintas políticas que hemos llevado adelante. Sin duda el transporte público es una de las más importantes porque ha permitido que muchos chicos que antes iban en moto con sus madres al colegio, hoy estén en un lugar seguro, en el colectivo, de manera gratuita. Pero después todas las intervenciones que venimos realizando en infraestructura, que también tiene que ver con las opiniones y sugerencias también del Foro de Seguridad Vial, con lo cual también quiero agradecer la participación de todos los integrantes que también están dedicando su tiempo, su esfuerzo al foro para poder discutir las políticas públicas, para poder discutir las cosas que están mal en la ciudad y poder también pasarnos a nosotros para poder corregirlas. En este sentido quiero agradecer a Hugo Greco, que está a cargo del foro. Bueno, y a todos los que son parte y que dan su grano de arena para poder mejorar el tránsito. Sin duda, parece una frase armada, pero el tránsito depende de todos nosotros. Más allá de las políticas públicas que estamos llevando adelante como gobierno, y esta que entendemos que es una de las políticas públicas más importantes, que es la educación, bueno, también depende del accionar de cada uno de nosotros como ciudadanos. Así que también mi mensaje para aprovechar también es que cada ciudadano, por favor, podamos respetar las normas de tránsito, que cada ciudadano podamos respetar al inspector también que nos hace alguna corrección, porque seguramente es algo estamos incumpliendo. Bueno, que cada uno de nosotros también podamos nuestra parte para poder mejorar el tránsito y mejorar la comunidad, mejorar la convivencia, mejorar la vecindad entre todos. Así que agradecerles a todos, a Estrellas Amarillas, al Foro de Seguridad, a todos los que son parte y que dan su tiempo para poder ayudar. Y bueno, y hoy, insisto, ha quedado instaurado e inaugurado este lugar, pero sobre todas las cosas ha quedado instaurada una política pública que va a ser para siempre, que es la educación vial. Bueno, en ese marco, intendente, también hoy hubo un reconocimiento a Georgina Falcón y a Romina Castillo, que son las personas encargadas de llevar adelante, que fueron las encargadas de llevar adelante más de 1000 charlas en escuelas de nuestra ciudad y de todo el partido. Así es, eso es educación y nos hemos podido incorporar a las escuelas y hoy todos los chicos de las distintas divisiones se han absorbido las distintas charlas y concientizaciones que le han realizado tanto Romina como Georgina, como también las chicas de Estrellas Amarillas que son parte. Días pasados pude recorrer la Feria de Ciencias y había muchas temáticas de tránsito y me contaban las charlas de las chicas. Bueno, esto es fundamental. Voy seguro, también es otra política pública fundamental que vino para quedarse, porque en definitiva hablamos de educación y de concientización, que es la herramienta fundamental. Bueno, doctor Hugo Greco, fueron muchas las acciones en torno a mejorar el tránsito en la ciudad de Junín. Una de ellas, lo decía el intendente, fue la de poner nuevamente en marcha y darle un lugar importante al Foro Municipal de Seguridad Vial, que hoy está a su cargo. Un poco la valoración de todo este esfuerzo que se está haciendo. Bueno, buen día. Primero, muy contento porque esto que se ha inaugurado. Segundo, quiero resaltar que quienes ya hace más de 30 años que estamos tratando de luchar acá por el tránsito, esta administración fue una de las que más le dedicó a darnos la posibilidad de que lo que hablábamos acá
pudiéramos llevarlo a cabo, porque hemos tenido, o sea, siempre se ha trabajado con Mario Olmedo, con Ibañez, con mucha gente, hemos trabajado mucho en esto, pero a veces no nos cansábamos un poco y la misma gente dejaba de venir por el hecho de que no se veían plasmadas lo que nosotros hablábamos, lo que nosotros discutíamos. Bueno, hoy hemos visto que ya hace unos años todo lo que pedimos o hacemos en la medida de las posibilidades se van haciendo. Y bueno, este salón yo creo que no es un granito de arena, es algo muy importante. Cada vez que nosotros hablamos y logramos que alguien nos escuche, una sola persona nos escuche, y ese a lo mejor sea un accidente menos, ya para nosotros es mucho. Bien. Bueno, están también con nosotros Sandra, Mónica, Susana, son representantes del grupo Estrellas Amarillas, en una fecha muy especial para ustedes porque, bueno, están conmemorando un aniversario más de la creación del grupo. Van a tener aquí su lugar para poder seguir trabajando, como decía el intendente, desde el dolor, llegando a los vecinos para concientizarlos. Muy agradecida por todos los mimos que nos han dado hoy en nuestro aniversario con nuestro grupo. Y bueno, también necesitamos la colaboración de la población, porque si no, nuestro trabajo no lo vamos a poder lograr si no tenemos la colaboración de la gente. Llevamos pintadas ya 30 estrellas y no queremos pintar más. Así que le pedimos la colaboración a todos. Uh-huh. Bueno, es un día de mucha emoción y la verdad que nos sale. No tenemos más palabras. Mónica, es el trabajo de todos los días, es difícil, ¿no? Porque, bueno, es también recordar por lo que ustedes tuvieron que pasar. Sí, es muy difícil, pero bueno, aprendimos a través del dolor llegar a la gente. Y a los chicos en la escuela nos escuchan. Y ver que los transmiten a los grandes es un reconocimiento. Y todo esto es muy emocionante. No tenemos palabra de agradecimiento, tenemos casa. Ahora podemos decir que tenemos casa. Gracias a ellos. No me quiero olvidar de nadie. Y trabajar con las chicas, aprendimos mucho, aprendemos de ellos. Así que, bueno, sin palabras. Las ganas de seguir, Susana, por este camino, imagino. Sí, no, es muy fuerte para mí esto, acompañada por ella y las chicas. No, le agradezco al señor acá, la casita que nos dio para tener, para reunirnos. Muchas gracias. Bueno, Mario, por último, desde el área de control ciudadano, se ejecutan muchas de esas políticas que se llevan adelante desde el gobierno de Junín para mejorar el tránsito, que cuando hablamos de mejorar el tránsito hablamos de cuidar la vida de los vecinos, ¿no? Sí, de cuidar la vida de los vecinos, de eso se trata, del usuario de la vía pública, y bueno, y el camino de la educación, estar dándoles charla a los chicos que van a decirle al papá o a la mamá cuando hacen algo mal, y bueno, la educación es lo que nos va a llevar a bajar los siniestros viales, a que todos respetemos las normas de tránsito, que es muy importante y es lo esencial, respetando las normas de tránsito, respetando las esquinas, frenando, respetando la derecha, tendríamos menos accidentes de tránsito. Estamos saliendo de una pandemia que, como dijo Hugo, trae otras consecuencias posteriores, que son la gente que no está bien, malo económico, y bueno, todo eso incide también en lo que es la movilización dentro de la vía pública. Son factores que antes no estaban y hoy lo vamos a tener, que va a hacer que podamos tener problemas a futuro, ¿no? En 4 o 5 años esto hay que tratar de revertirlo, y bueno, educando es lo esencial. Y agradecerle a Estrella Amarilla al día a día que están con nosotros, con nuestro equipo de Voy Seguro, y también no me puedo olvidar de mis compañeros de que arrancamos hace 20 años, Mirta Moyo, Vanina Lizazo, Adrián Ibáñez y Hugo Greco, que trabajamos en esto que es la educación, y hoy queda establecido en la ciudad de Junín que no se va a cortar, que va, pese al intendente que esté, o el color político que esté, esto tiene que seguir porque es lo que necesitamos para disminuir los siniestros.